Esto es lo que en verdad el pueblo salvadoreño sabe y ahora también la comunidad internacional sabe y por eso lo muestra. Dice, periodista mexicano Pedro Ulteras, vamos a ver Ulteras por acá, Pedro, vamos a ver, aquí está, Pedro Ulteras, óigalo bien, mexicano, habla sobre su experiencia de seguridad en El Salvador. Un mexicano llegó al territorio nacional, ¿para qué? Con el único objetivo de comprobar si era verdad que en nuestro país, El Salvador, hay ese ambiente de paz, de seguridad y tranquilidad. A eso venía. ¿Y qué es lo que se, cuál es la sorpresa con que se encontró? ¿Qué es lo que llegó a decir después? Bueno, acá se los muestro, mis amigos. Esto es lo que él dice de que se encontró en nuestro país, El Salvador. El audio como que no va a estar. Bueno, escuchen esto, escúchenlo. Y si no, también está acá, va a aparecer subtitulado ahí. Les quiero reiterarlo, la verdad, les digo con tristeza también, porque como mexicano, en mi país natal, que es México, nunca puedo andar con la tranquilidad o la seguridad que camino ahorita en El Salvador. No, hijo de la hacha, ¿verdad? ¿Escucharon? Es triste, dice, lo lamentable. Algunos pensaron de la oposición cuando se escuchó las primeras palabras, pensaban que iba a decir, es triste que en El Salvador dice que hay una cosa, pero en realidad no hay. Cuando al final lo que menciona es triste que esto, que lo puedo hacer en otro país, no lo puedo hacer en el mío. Así es decir, la tranquilidad con que camina en El Salvador, dice, difícilmente lo va a poder hacer allá en México, menciona él, ¿verdad? Una vez más, oigan esto, pues, para que. Les quiero reiterarlo, la verdad, les digo con tristeza también, porque como mexicano, en mi país natal, que es México, nunca puedo andar con la tranquilidad o la seguridad que camino ahorita en El Salvador. Y yo creo que a eso se resume el apoyo tan abrumador que tiene Bukele. La gente deseaba tranquilidad, deseaba seguridad. Era acá prácticamente imposible caminar por las calles del centro histórico, las partes más visitadas, sin que te robaran, sin que te asaltaran, sin que te quitaran el teléfono, el reloj. Los comerciantes con los que hemos platicado, innumerables comerciantes ahí, dicen, es que aquí tenemos que pagar la cuota, el derecho de piso. Todo eso cambió. Se camina a cualquier hora con una tranquilidad impresionante. Oigan, se camina a cualquier hora, bueno, con una tranquilidad impresionante. Esto es la muestra de lo que sí tienen que ser los verdaderos periodistas, ¿verdad? No que porque aparece por ahí San Faro, San Gato Miado, cualquiera de esos, San Factum, para estos de la oposición, así los tienen, ¿verdad? En un pedestal a estos medios, ¿verdad? Que lo único que son pluma apagada y lo que dicen son mentiras. Pues bien. No hay que simplemente hacer caso a lo que dicen ellos que está ocurriendo en el territorio nacional. No, hay que viajar a nuestro país, El Salvador, como se los ha dicho y mencionado en muchas ocasiones el mismo presidente de la República. No, hombre, viajen y ahí se van a dar cuenta si lo que ustedes están mencionando es verdad o es mentira. Así es, si lo que les dicen es verdad o es mentira, se van a dar cuenta únicamente si llegan al país, les dice. Bueno, entonces él decidió viajar a El Salvador para verificar y constatar lo que estaba sucediendo. ¿Y cuál fue su sorpresa? Bueno, la que les está comentando ahí, ¿verdad? Esta mañana salí a correr por unas colonias, me perdí, de unas colonias que te hubiera dado miedo en cualquier otra época, en cualquier momento. En México no me atrevería a hacer lo que hago aquí, correr 9, 10 de la noche por las colonias populares. 9, 10 de la noche por las colonias populares. Bueno, él dice que le hubiera dado miedo. Bueno, los salvadoreños saben que no es que nos hubiera dado miedo, no hubiéramos quedado con vida, que es muy, muy diferente, ¿verdad, mis amigos? Yendo a una colonia donde no conocemos a nadie y ahí están los de alguna estructura delincuencial. No, hombre, ya no salíamos de ahí. No era de que íbamos a tener miedo, simplemente lo que no íbamos a tener era vida. Así de fácil. Eso ya no está pasando en El Salvador, el crimen. Y eso la gente lo aprecia, lo valora mucho. Por eso le dan tanto el apoyo a Bukele, por eso quieren que Bukele siga por siempre. Y ellos dicen, y cuando la gente dice, no, que es un dictador, dicen, pues queremos dictadores como esos. Y lo que decían ustedes de otros países, quizás a profundidad, cuando se explora un poquito el tema, decir, ay, no sé si todos los dictadores, aunque sean tan buenos, sea bueno, pero eso no es tema de nosotros ni. Bueno, escucharon, ¿verdad? El mejor presidente del mundo, por eso es que lo quieren, le dice. Por eso es que los salvadoreños están encantados y que algunos dicen que esa es dictadura. Pues bien, vivamos en dictadura por siempre. Así es.
Ya muchos desearían la dictadura que tenemos en nuestro país, El Salvador, sí o no, mis amigos. Y lo vemos ahí reflejado, lo dice un mexicano, ¿verdad? Que él dice, no, pues allá no puedo caminar con la tranquilidad que lo hago ahora en las calles de El Salvador a cualquier hora de la noche. Salió a caminar a las 10 de la noche, dice, se perdió en el bosque de la China. No, ahí se perdió, dice. Y bueno, nosotros sabemos que eso en el pasado ni siquiera se podía andar a esas, a tan altas horas de la noche. Y si llegabas a una colonia, como te digo, digamos, te pasaste la parada de buses que era la tuya y te fuiste a otra, hijo del hacha. ¿Para qué? Ya era de bajar los santos. O ya de, no sé, ya era de mandar algún mensaje de despedida, ¿verdad? O lo que era, a fulano de tal le dejo las deudas y a fulano de tal, pues, ya algo ahí, ¿verdad? Porque si te pasaste, llegabas al lugar equivocado, uy. Hasta ahí, mis amigos, se acabó ya la vida, ¿verdad? No había como manera de poder evitar eso en el pasado. Pero eso ya se acabó, tal cual como lo menciona por acá este periodista, ¿verdad? Así es que, ¿qué dicen ustedes, mis amigos? ¿Será que por esto es que el presidente Nayib Bukele tiene ese tremendo apoyo de la población salvadoreña? Bueno, sí, ¿verdad? Por eso y por muchas otras cosas más que ha hecho. Por haber acabado con esos miembros de estructuras delincuenciales mandados a. Los mandó a los centros penitenciarios y también por haber acabado con la gran corrupción de nuestro país, El Salvador. Bueno, siempre hay casos, pero la gran mayoría, lo más grueso, lo más fuerte de la corrupción, ya se encuentra incluso fuera del poder, ¿verdad, mis amigos? Y los que faltaban se fueron en esta colada, en este colador de las elecciones del 4F. Ahí se han ido, mis amigos. Ustedes van a ver que esta nueva asamblea va a ser Cian. Y ellos están llorando a moco tendido porque querían de alguna manera continuar ahí, algunos porque querían ganar ese sueldo, ese para poder pagar las deudas que se enjaranaron para hacer su campaña, ¿verdad? Pero bueno, el pueblo no los quiere, así es que ni modo, a buscar trabajito, a poner un negocio, no sé lo que van a hacer, pero como decía mi abuela, sálvese quien pueda, ¿verdad? Bueno, ahí está, mis amigos. Entonces, esa es la información que les tenía preparada para este momento, antes de que se me vayan. Les invito a dejar su like, a compartir, a suscribirse, a activar la campanita de las notificaciones para que no se pierdan ni un tan solo segmento informativo de lo que ocurre en nuestro país, El Salvador. Saludos ahí para todos los que están conectados a esta hora de la tarde, noche. Saludos ahí para Ramón Pineda. Saluditos también para Ana Abraham, mi amiga, bendiciones. También saludos para Joseph. Saludos para Gio. Dice, saluditos para Fresita, Gladys Gaviota Celestial, quien se encuentra pidiendo ahí el like. Vamos a ver por acá, vamos a fijar este que ella se encuentra pidiendo el like. Gracias, mi amiga, se lo agradezco de todo corazón. También está por acá María Mejía, también está Fresita Elsa P. Gracias, también está solicitando el like, se le agradece de todo corazón. Bendiciones, mi amiga. También está por acá Alfredo. Eso les pasó a tres estudiantes, dice, de Sonsonate que habían ido, vamos a ver por acá, que habían ido al ITCA y se equivocaron de bus y los desaparecieron los miembros de estructuras delincuenciales. Sí, bueno, sí, así es, eso le pasó a muchos, mis amigos. Algunos tuvieron, bueno, la bendición de Dios de que, aunque les haya pasado esa situación de que se fueron para otro lugar donde ni siquiera los conocían y le aparecieron los miembros de estructuras negociales, pero gracias a Dios no les hicieron nada. Esos son casos excepcionales, aislados, mis amigos, a los cuales definitivamente tienen que darle gracias a Dios a esas personas, ¿verdad? Incluidas ahí en esas personas que tienen que dar gracias por eso, aquí, levantando la mano, mis amigos. Bueno, saluditos también ahí para Gloria Nolasco, saluditos para José también, José, Gloria, vamos a ver quién más, Ramón Pineda, Gloria Nolasco, José Flores, Joseph. Yo veo que El Salvador está transformando rápido, sí, definitivamente hemos visto el cambio en la infraestructura vial, se ha visto, pero así, mis amigos, en un 2x3 hemos visto pasos a nivel por acá, puentes por acá, carreteras nuevas por allá, por todos lados, mis amigos, es decir, va avanzando. Y este nuevo quinquenio del presidente Nayib Bukele, como él bien lo dijo, lo va a dejar, pero así ve. ¿Y cómo fue eso? Va a decir todo, ¿verdad? Ya lo anunció el presidente Nayib Bukele el día el 4F en el cual se encontraba celebrando, ¿verdad? El gane. Ahí dijo, no, pues lo que se viene, papá, eso sí, va a estar. Pero que todos van a quedar maravillados, dijo el presidente Nayib Bukele. Saludos también para Lilian Gómez, saluditos para todos los que están ahí. Bueno, mis amigos, me despido entonces. Gracias, gracias en verdad
por su excelente apoyo. Hasta la próxima. Pásenlo lo mejor. No olviden dejar su like y compartir. Saludos. Salud, mi amiga Ana Abraham. Saludos también ahí. Saludos para Yolanda Castañeda. Saluditos para Adela Pérez, Alejandrina Mendoza, Gladys Gaviota Celestial, Elsa P. Bueno, para todos, Beatriz Rivera, también saluditos para nuestro amigo Jeff Marshall, bueno, Sonia Chávez, bueno, referente a nuestro amigo Jeff Marshall, les invito a poder elevar una oración. Cuando ustedes lo hagan, cuando se comuniquen con Dios a través de la oración, háganme el favor, mis amigos, ahí también pidan por la salud de nuestro amigo Jeff Marshall. Bendiciones, hasta la próxima. Que Dios me los bendiga a todos. Vámonos, DJ, con todos los poderes.